Estamos con Carlos Ferrater, arquitecto fundador del estudio OAB de Barcelona. Y nos encontramos en el encuentro profesional Arquitectura y Acción que organiza Infinity Inner. Y es un placer para nosotros poder entrevistar a Carlos. Podríamos comenzar hablando, considerando la actual situación económica que tenemos hoy en día aquí en España. De hecho, su estudio, OAB, siempre ha tenido una presencia internacional. No ahora, sino de siempre. ¿Considera que podría ser la tabla de salvación hoy por hoy de aquellos estudios, ¿no?, que de alguna manera se ven obligados a cerrar o tener que salir? Bueno, más que una tabla de salvación, yo diría una ayuda, ¿no? Porque no debemos... es diferente a aquellos arquitectos que hayan decidido irse fuera de España o de Cataluña o de Barcelona para buscar otros lugares de trabajo, ya que la cosa aquí, como todos sabemos, está muy flojita, ¿no? Ahora bien, para nosotros que queremos vivir aquí en Barcelona y trabajar desde Barcelona, eso sí, viajando, desplazándonos y generando colaboraciones externas con otros estudios en lugares del mundo, para nosotros sí que ha sido una gran ayuda, porque es evidente que el trabajo aquí, aunque tenemos trabajo en Barcelona y en nuestra ciudad, pero no, ha sido una gran ayuda el poder también haber empezado hace años esta aventura o riesgo de la internacionalización. Y hablando un poco de proyectos internacionales, sabemos que no le gusta hablar de países, sino de ciudades. Hoy por hoy, ¿dónde está trabajando OAB? Pues mira, OAB es una plataforma joven, porque aparte yo que sé, ya tengo una cierta edad, pero mis hijos, Lucía Ferrater, Borja Ferrater, Xavier Martí, mi yerno, y Nuria Ayala, Alberto Peñín, Juan Trisbés, es decir, un grupo de arquitectos jóvenes, cuando fundamos esta plataforma, hace ya unos años, ¿no? Fue para precisamente una de las ideas era aprovechar el trabajo que yo había realizado durante 40 años, un despacho muy pequeñito de mesa camilla, y había con alguna ya aventura externa, ¿no?, en Venecia, en París y en Europa, y alguna también en Arabia Saudita, cuando hicimos lo del hotel, con Juan Carlos y para las Olimpiadas, etcétera, ¿no?, esas primeras pequeñas experiencias, para ya hacerlo de una forma más profesional y más tal. Y desde un estudio no muy grande, pues somos unas 20 personas, ¿no?, de arquitectos, pues entre jóvenes, muy joven, porque hay gente muy joven en el estudio, es cuando decidimos hacer. Y entonces, pues bueno, buscamos al principio, pues como ha explicado hoy en un debate que hemos tenido, pues hablaba de lo improbable, pues me ha gustado, porque verdaderamente situaciones que parecían improbables en un inicio se convirtieron en realidades en base a esa red que se había preparado durante años, claro, de colaboradores externos, dar conferencias fuera, publicaciones, másters, etcétera, ¿no? La universidad, que también ayuda mucho, ¿no?, para dar estos primeros contactos en diferentes lugares del mundo. Y a partir de ahí, pues bueno, hoy pues trabajamos en Miami, en el Distrito del Diseño, ¿no?, de la mano de un gran mecenas cultural de aquella ciudad, ¿no?, en proyectos muy interesantes, también en Turquía, de la mano de un gran grupo de inversores. Estamos haciendo proyectos bonitos, acabando ya obras, además obras en la zona de Bodrum, antiguo Alicarnaso, y también en Tánger. Estamos como transformando un poco la ciudad a través de todo el paseo marítimo, la corniche, el puerto, las marinas, barrios residenciales, hoteles, pero también espacio público, sobre todo espacio público. Y bueno, estamos también en Guadalajara, en México, con una torre bonita y en otros, bueno, y otros proyectos que estamos desarrollando en algunos lugares. En Francia trabajamos bastante, porque yo, el francés era mi idioma natural, y gracias a Borja, Lucía y tal, y Xavi, pues bueno, hemos ampliado esta cosa, ¿no?, de poder trabajar en otras ciudades y en otros lugares espléndidos, haciendo proyectos pues bonitos, ¿no? Porque podríamos decir entonces que hablar de ciudades concretas donde ahora está en boga, ¿no?, o hay posibilidades, poderlas haberlas, las puede haber, ¿no?, pero entendemos que para un estudio con toda su experiencia, de alguna manera, no hay un sitio en concreto, sino que ustedes al final veo que... Sí,
se mueven por todo el mapa internacional. Sí, sí, por ejemplo, ahora seguramente igual trabajamos en Harbin, en Manchuria, en China, ¿no? Porque también después de 4 viajes que ellos han venido, nosotros hemos ido, y hay un gran conocimiento, hemos intercambiado, Borja ha hecho conferencias allí, también en Estados Unidos, él ha estado dando clases en universidades americanas, ¿no? Uh-huh. Y esto pues nos ayuda mucho a que, bueno, ahí hemos realizado muchos contactos, y esos contactos, yo siempre digo que la web es muy importante porque es la tarjeta de presentación actual. Antes era la monografía escrita, que enviabas la monografía al cliente. Ahora ellos indagan, miran la web y a partir de ahí ven si les puedes interesar para hacer espacio público, temática de un hospital. Hemos acabado un hospital muy bonito en Bilbao. Porque esto, ¿qué tipo de proyectos es lo que hoy por hoy se está demandando? Nosotros más? Yo soy contrario a lo que se llama el arquitecto especialista, ¿eh? Nosotros hemos hecho hoteles, hospitales, diseño de objetos, ¿no? Uh-huh. etcétera. Yo creo que un arquitecto hoy es un todoterreno, ¿no? Y esto de especializarse yo no lo he entendido nunca, ¿eh? O sea, yo creo que cada proyecto es una nueva aventura, una nueva experiencia, y lo bonito es, pues bueno, ahora estamos haciendo un clúster en Turquía, ¿no? Que es proyectos en Miami híbridos con mucho tipo de programas diferentes en un mismo conjunto de edificios, ¿no? Y eso yo creo que es muy atractivo, espacio público en otro lugar, en Tánger, ¿no? Pero también recogiendo residencias, las costumbres, ¿no? Sí. La cultura. Residencias privadas también nos gustan mucho, o sea, la vivienda unifamiliar para nosotros es el paradigma de tal, y también uh-huh. hacemos alguna, pocas, pero alguna. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo que nos lleva a enriquecernos, ¿no? Cultural, intelectualmente. Y considera, y acabamos con esto, considera que la arquitectura española está reconocida internacionalmente? Yo creo que mucho, mucho. Es evidente que también la arquitectura española en general, porque hoy creo que hay magníficos arquitectos en España en todos los rincones de la geografía, ¿eh? Y en Madrid hay magníficos arquitectos, yo tengo grandes amigos que son extraordinarios arquitectos en Madrid, ¿no? Pero también la marca Barcelona también ayuda por la doble vertiente de esta condición de generar espacio público casi modélico que ha tenido esta ciudad, ¿no? Y esto pues ha sido fruto de una serie de personas, ¿no? Que en un momento determinado decidieron, políticos, arquitectos, sociólogos y de todo tipo, ¿no? Y profesores, que decidieron, bueno, hacer esa transformación de una ciudad y convertir una ciudad más agradable para las personas, más amable. Y eso nos ha dado un background en el mundo, ¿no? Nos pone en el punto de mira, ¿no? Sí, una arquitectura también muy basada en la construcción, en la buena construcción, en la... no es una arquitectura de icono, de pura estética, ¿no? Sí, esta arquitectura de que se ha dado en el mundo estos años y que yo creo que ha hecho mucho daño, ¿no? Que ha habido ejemplos magníficos como el Guggenheim de siempre, tan repetido, pero ha habido otros nefastos, y hoy las ciudades se han poblado de edificios incompetentes, difíciles de mantener, caros, impagables, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho mucho daño, yo creo. Por un lado, ha dado una publicidad al mundo de la arquitectura, pero por otro, la ha condenado. Y entonces, nosotros creemos que esa arquitectura que se ha hecho siempre en Barcelona, en esta ciudad y en Cataluña, tan basada en el programa, en la gente, en la organización social de los edificios, en el lugar, en lo vernáculo, en la tradición cultural de los lugares en los que trabajamos, sea Venecia, sea Harbin o sea Guadalajara en México, da igual, pero intentamos entender cuál es la tradición cultural de ese lugar y transmitirla al proyecto. No venimos a poner allí una franquicia. Imponer, ¿no? Sería la contrafranquicia. Correcto. Muy bien, Carlos. Pues, encantada. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias. A vosotros.